por más de 39 años. Glenn Nemeth, nacido en Norteamérica, ha estado trabajando con poblaciones urbanas y rurales impactadas por la pobreza en Estados Unidos, América Latina y en Colombia. En esta última, adicionalmente, en zonas afectadas por el conflicto armado. Desde finales de la década del 60, Nemeth, como investigador, estaba convencido de que para mejorar la calidad de la educación, se requiere empezar a trabajar con los niños y niñas desde antes de los 6 años. En 1968, abrió una nueva modalidad de preescolar en Greeley, Colorado, donde desarrolló y puso a prueba programas educativos innovadores para niños y niñas hispanos, los cuales se convirtieron en programas demostrativos a nivel nacional. Durante este tiempo conoció y se casó con Marta Arango, una educadora nacida en Colombia, quien ha sido desde ese entonces su esposa y compañera profesional. Hemos estado convencidos desde hace mucho tiempo de que a menos que trabajemos con las niñas de 0 a 6 años, no se obtendrá un buen desarrollo en la sociedad. Y por supuesto, para lograr esto, se tiene que trabajar con la familia. Estimulados por el éxito de su trabajo en Estados Unidos y Venezuela, Glenn y Marta decidieron que sus esfuerzos serían más provechosos en Sudamérica. En 1976 se trasladaron a Colombia, la tierra natal de Marta. Llegamos a Colombia con una metodología y un modelo educativo para trabajar con personas de todas las edades, el cual pensamos nos ayudaría a empoderarlas para salir de su situación de pobreza y ser más autónomas. Luego de instalarse en Sabaneta, Glenn y Marta fundaron el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, CINDE, una organización sin ánimo de lucro que se inició con varios programas, destacándose entre ellos PROMESA. Este surgió en 1978 con 100 familias de la costa pacífica chocoana, en 4 pequeñas comunidades, Bahía Solano, Nuquí, Panguí y Valle. Allí se desarrollaron actividades para los padres y madres de niños pequeños, orientándoles para actuar como maestros de sus hijos en el hogar. Igualmente, desarrollaron programas para incorporar también a otros miembros de la familia, hasta que la totalidad de la comunidad fue involucrada. En un poco más de 20 años, PROMESA ha beneficiado directamente a más de 7.000 familias en el Chocó. Los niños, a diferencia de otras épocas, están permaneciendo en la escuela por periodos de tiempo más largos. Incluso algunos de ellos han alcanzado la educación superior. La mayor enseñanza que tuve en el programa PROMESA fue bases sólidas de liderazgo. Ahora que estoy estudiando medicina, me sueño llegando con otros médicos en donde se pueda hacer una revisión integral del paciente, en donde lo miremos, en donde lo tratemos, en donde pueda solucionar de verdad los problemas de la comunidad. A pesar de estos éxitos en las comunidades, los Nemeth enfrentaron otros retos fruto de la situación social y política del país, los cuales no han disminuido el amor por su trabajo. Más recientemente, por ejemplo, hemos tenido algunos problemas con la guerrilla. Hubo épocas en las que no podíamos ir a visitar las comunidades y teníamos que trabajar solo a través de la gente local para que ellos llevaran a cabo el programa mientras esperaban a que nosotros pudiésemos regresar. CINDE ofrece servicios educativos y de investigación en muchas áreas del desarrollo infantil y también programas de formación de recursos humanos a nivel de posgrado, doctorado y pasantías. Los logros alcanzados por Glenn Nemeth y CINDE han sido reconocidos por organizaciones de mucho prestigio a nivel internacional, tales como UNESCO, UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde CINDE, sus ideas se han institucionalizado alrededor del mundo, mejorando en muchas comunidades la calidad de vida de los niños y sus familias. Me parece que cualquier persona pensante se da cuenta de que el futuro de todo país está en las manos de sus niños. Por lo tanto, yo trabajo es por el futuro del país. No puedo pensar en nada mejor que hacer, o en ninguna otra contribución que se justifique más. Trabajar por la niñez es trabajar por el futuro de la sociedad. Este trabajo anónimo, desinteresado y sobre todo hecho con todo el corazón, hizo a Glenn merecedor del máximo galardón, dado a quienes trabajan incansablemente por mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas en el mundo. El premio Kellogg por el desarrollo de la niñez, otorgado por la multinacional Kellogg's en el marco de los premios Hannah y el mundo de los niños, el 16 de noviembre de 2002. Tengo el honor de representar a la empresa Kellogg's. A través de mi trabajo en ella he tenido la oportunidad de viajar por todo el planeta. Esto me ha dado la oportunidad de adquirir una visión global del mundo de los negocios, de la política y de la sociedad.
El mundo se ha vuelto cada vez más pequeño debido a los avances tecnológicos que nos permiten tener reuniones simultáneamente con personas de 3 o 4 continentes. Esto me ha posibilitado entender cómo las diferentes sociedades tienen aspiraciones, esperanzas y preocupaciones similares. También he podido percibir cómo las acciones que se toman en unos países afecta de una manera muy directa a personas que viven a grandes distancias. Cuando era un niño en Cuba, nunca imaginé que un día sería gerente de una de las empresas más grandes del mundo. Pero pude soñar en grande y recibir el apoyo que necesitaba para hacer de mis sueños una realidad. Desafortunadamente, esta no es la suerte de muchos niños. El impacto del trabajo hecho por los nominados pone las cosas en perspectiva alrededor del mundo. Hay un gran factor unificador. Todos deseamos que nuestros niños sean felices, sanos y tengan una vida productiva. Todos estamos preocupados por su bienestar y futuro. Esta noche hemos visto cómo nuestros nominados del mundo de los niños están cambiando el mundo a medida que cambian la vida de la niñez. Y hemos visto solo un pequeño ejemplo de todo lo que han logrado. Ellos hacen su trabajo silenciosamente. Su trabajo con y por la niñez es abrumador, especialmente cuando conocemos las condiciones difíciles y de desesperanza que existen en los contextos donde trabajan. La mayoría de nosotros nos sentiríamos desesperados, nos diríamos, no hay ninguna manera de hacer una diferencia significativa en la vida de la niñez desamparada. Pero los nominados al mundo de los niños no se hicieron esta pregunta. Ellos empezaron con pequeños pasos, han estado cambiando el mundo, niño a niño y familia a familia. Con su iniciativa y coraje, están demostrando al mundo lo que se puede lograr. Todos en la empresa Kellogg's estamos orgullosos de estar asociados al Premio Mundo de los Niños, de aportar a destacar la importancia de la niñez, y sobre todo de apoyar a los individuos con coraje y comprensión, escuchar su mensaje y dar un impulso a su trabajo para mejorar la calidad de vida de los niños. Estamos orgullosos de que este premio lleve el nombre de nuestro fundador, W.K. Kellogg, pionero y filántropo que donó la mayor parte de su fortuna a crear la Fundación para el Bienestar de la Niñez, que más tarde se convirtió en la Kellogg, una de las más grandes del mundo. Es a su legado a quien le dedicamos el premio Kellogg por el desarrollo de la niñez. El objetivo de este premio es honrar a quienes enaltecen la vida de la niñez, mejorando sus oportunidades de aprender y crecer. Agradezco a mis colegas y a David Lippi. Se acerquen para que otorguemos el premio Kellogg. Es ahora para mí un gran placer anunciar el ganador del premio Kellogg por el desarrollo de la niñez 2002, el doctor Glendon Nemeth. No puedo creer que estoy parado aquí con mis destacados colegas, los otros nominados. Estaba esperando decir algo sabio, pero no puedo. Estaba esperando decir algo profundo, pero no puedo. Si puedo controlar mis emociones, estaré en buena forma. El premio ha sido dado a mi nombre y yo fui el nominado. Pero hay otra persona con quien debo compartirlo, y con gran placer, mi esposa Marta Arango. Quiero decir unas dos cosas más. Primero,
Cuando uno ha invertido su vida haciendo lo que quería hacer y es recompensado, al final de su vida, esto es demasiado. Quiero decir, es como una cubierta en una deliciosa torta. La segunda cosa que quiero decir es que este premio significará más para Colombia de lo que ustedes puedan imaginar. Invertiremos los recursos de este premio en un nuevo programa, Colombianos apoyando colombianos. Este programa se orientará a la creación de centros familiares y comunitarios para la atención a la niñez a través de toda Colombia. Esperamos que sean apoyados por el mismo tipo de gente que los está apoyando a ustedes. Este será un modelo que trataremos de implementar en Colombia. Muchísimas gracias.